Sí, en realidad los proyectos más nuevos con desafíos que siempre se vienen por delante y dentro de hoy estamos apoyando este proyecto que es algo muy importante porque viene, en realidad viene de muchos años, que viene desde la producción de ananás a la industria, hablando desde del año 88 y estamos muchos años. Y hoy realmente podemos llegar a un salto muy importante en la tecnología, viendo que nosotros la materia prima venimos produciendo en gran escala y tenemos dificultades en brindar por ahí una calidad de materia prima determinada por las cuestiones de maquinarias de la parte industria, que son máquinas de gran especialidad en la parte fundamentalmente en ananás, que son pulpas de valores de alto nivel en todo el país, pero tampoco nosotros no estamos logrando una eficiencia en la calidad por los componentes de fibras que tiene la misma fruta, y con eso, con esa planta, las máquinas que se están colocando adentro, vamos a poder desarrollar una pulpa de mejor calidad, que es lo que nosotros necesitamos para la región, toda la línea de gourmet. La línea de coctelerías, la línea de todo lo que es los banana fish, la sidrera, todo trabajan, pero necesitan una pulpa de muy buena calidad. Y eso es que por ahí nosotros no estamos logrando por no tener la tecnología. Y con ese proyecto va a ser algo que va a cambiar mucho la historia del municipio, de la zona de Aurora, porque aparte de nosotros enviar lo que es fruta al mercado central de Buenos Aires, lo que es fruta de primera, tenemos el remanente, que es una fruta de menor tamaño, con alguna dificultad, o una quemadura del sol, algún daño climático o fitosanitario, que a la vez podemos hacer pulpas de mejores calidad, aprovechando una materia prima que por ahí no tiene gran valor, pero haciendo un buen proceso, lo vuelve a una materia de muy buena calidad.